Lo que sí me gustaría pedirle al presidente que, después de verlo cuando dio el discurso, que yo respeto su elección de vida, porque no todos, yo respeto el modo de vida que cada uno ha elegido, ¿no? No tener familia, no tener hijos, no tener nietos. La mayoría de todos nosotros hemos elegido hijos, nietos. Y ver a un presidente recurrir todo el tiempo a les vamos a dejar como mandriles, compren vaselina, niños envaselinados, un gesto que no se sabe si es de onanismo o fálico que hizo ese viernes en Mendoza. La palabra de un presidente es muy importante. Y los niños, no los grandes, yo tengo hijos grandes, ya no se van a horrorizar ni nada, pero los niños prestan atención a esas cosas. Y vivimos en un país donde hay un niño que ha desaparecido hace 90 días y se presume que se lo han llevado para tráfico sexual. Y tenemos un diputado que lo acaban de sacar de la legislatura por abuso infantil, material de abuso infantil. Y otro legislador también en Corrientes, detenido también por lo mismo. No pueden ser palabras que un presidente pronuncie. Las palabras de un presidente no pueden contener violencia, violencia simbólica o explícita. La palabra de un presidente, la palabra de un presidente tiene que ser sanadora, no violenta.